Hello friends, espero se encuentren súper bien. Pues oigan, a ver, antes de empezar este video de compras, este maquillaje friends es la primera propuesta de maquillaje para la boda, pero este video va a salir en septiembre, ya en poquitos días, la próxima semana, porque esto, cuando sale? Pues últimos de agosto, pero bueno friends, por si quieren saber cómo lo hice, próximamente estará disponible. Pero bueno friends, como pueden ver en el título, les traigo compritas recientes, compras que... Como no he estado grabando vlogs, ustedes no lo sabrán, pero no he estado grabando vlogs y me han llegado cositas. Creo que algunas sí se las mostré. Pero bueno, les quise hacer este videito, friends, para mostrarles las últimas compras que he hecho. Así es que vámonos, vámonos para que no se haga muy largo. Friends, esto sí se los comenté, creo. Me compré. Ah, no saben por qué se los comenté en un productos terminados, pero creo que sale después de este video. Pero bueno, me compré mi perfume favorito de Victoria's. Ay, disculpen la luz. Que es este, el Bombshell Magic. Friends, yo lo amo. Bendito sea Dios, Friends. Bendito sea Dios. Cuando se me acabó, yo había comprado uno de 50 mililitros. Y después me compré otro de 50. Entonces se me, acabó, se me acabó el primero que compré. Hace unas cuantas semanas. Y yo ya tenía uno. Pero, Friends, este es edición limitada. Aunque sabemos que Victoria's. Eh, son bastante conocidos por sacar, o sea, relanzar productos pero con diferente nombre. Fragancias sobre todo. Entonces, bueno, tengo la esperanza que algún día lo vuelvan a sacar, tal vez con otro nombre, pero la, el mismo aroma porque de verdad me encanta. Es mi favorito, o sea, este y el Bombshell Passion, mis super favoritos. Y pues dije, ¿saben qué? Me lo tengo que comprar en grande, así es que me lo compré en 100 mililitros vean es que este fue edición especial limitada de la navidad del bueno diciembre holidays 2022 pero bueno me compré de 100 mililitros en Mercado Libre ok friends después de este producto también les tengo una reseña de este tónico que se llama Stop Sweat de Dulce Vega también lo compré en Mercado Libre y ya les no sé si va a salir antes o después esa reseña friends pero por ahí ya la tienen en el canal. ¿Cómo o oh, la tendrán? Como estamos con Mercado Libre, vámonos con Mercado Libre todavía. Me compré protectores solares, friends. Yo tenía ganas de probar nuevos. Todavía no me termino como dos. Tengo, sí, tengo dos en uso y todavía no me los termino, pero ya, ya estoy mmm, comprometida a terminármelos este mes, o sea, agosto para septiembre empezar a, a utilizar estos que compré. Pues bueno, friends. Como vieron, compré el de Eucerin el toque seco corporal. Y me encantó. Entonces andaba yo en la búsqueda de un protector solar para la cara. Y me topé con este de, de Eucerin también. Que venía en un kitcito. Venía así. Este que es el Oil Control. Eh, sin color. Este sin color. Friends, este me super encantó. Viene así, esta es la cajita y viene así. Super me encantó. Este es gel crema, textura ultra ligera, toque seco y es de amplio as amplio espectro. Amplio amplio espectro. Eso quiere decir que te protege contra los rayos UVB y UVA. UVB son los que te broncean, UVA son los que te envejecen. Y es de 50 más, muy alta protección. Friends, la textura es divina. Me encantó. Te dejo un acabado mate pero bonito, a terciopeladito. No se siente secante como otros. Me encantó. Me encantó. Y este es el que me voy a llevar justamente a la playa, Friends. Me súper encantó. Y venía de regalo esta que es... La misma que yo, el mismo que yo había comprado, el toque seco corporal, pero de 50 mililitros. Así es que el otro se lo voy a echar en la maleta de mi mamá para que lo use. Y yo me voy a llevar este porque, o sea, es que ellos se van primero y luego yo. Y bueno, entonces este me lo voy a llevar yo. Y pues este, este es el que me voy a llevar a la playa. Me encantó, friends, de verdad, me súper gustó. Si ustedes tienen piel grasa, piel mixta, ese súper recomendado. Después también me compré... Para... No para la playa, o sea, para aquí. <laughs> me compré este que vi. Que lo recomendaban mucho. Ay, pero... Se me hace que tiré la... Ah, no, aquí está. Lo tengo en la mano. Me compré este de Beachy Friends. Vi un TikTok donde lo recomendaban mucho y dije, lo voy a probar. Este también es bastante bueno. Me gustó bastante. Aunque si tienen piel grasa, no. Creo que este tiene una versión que se llama Clear. Que creo que es, tiene una franjita verde, que ese eh, es mate. Entonces, yo me fui por este, que es el UVH Daily. Igual, amplio espectro, 50 más, muy alta protección, resistente al agua. No se crean, estoy inventando, ¿eh? No dice que sea resistente al agua. Este tiene, que sí péptidos, creo, ajá, péptidos, niacinamida y así, bueno, cositas que te ayudan... Um, con el tema del envejecimiento. Pero lo que me gustó es que el TikTok donde yo lo vi era una muchacha que decía que resistía, resistía muy bien al sudor. Y ustedes saben que yo soy la sudona 10.000. Entonces, pues sí, tenía ganas de probarlo. Este está tan. Bueno, este es muy fluido. No sé si pueden escuchar. Tampoco tiene color. Este sí hay una versión con color, pero yo quise comprarlo así, pero este sí deja como más glowy la piel. Entonces, vemos, vemos a ver qué pasa, pero me gustó de momento cuando lo probé. Yo me llegó ayer y este ayer me los puse. Después ya por último de protectores solares friends, me compré este de Tokobo, que lo veo mucho con las personas que les gusta como el skincare coreano. Y lo quise probar. Y oigan, huele delicioso. Es en stick. Yo ya traigo uno en stick de SBR. Pero no me gustó mucho porque está ese sí está súper... Brillo mucho. Y yo de plano ya brillo. Ay, naturalmente ya brillo. Entonces no me agradó tanto. Aunque me encanta la presentación. Porque vean, es chiquitito. Entonces para traerlo en la bolsa me encantó. Pero este sí es pues más grande. Pero huele delicioso, friends. Huele delicioso. Esto me huele a algo. Siento que un poquito a mi champú. Sí. A elviv Ay, pero huele bien rico y la textura es bastante buena. Este no es mate, pero igual tiene como esa texturita como aterciopeladita que se siente muy rico en la piel. La verdad me gustó bastante y este pues para re reaplicar o retocar, por ejemplo, cuando ando que sin sí, trabajando Siento que me va a gustar bastante, pero eso sí, su textura sí te deja como un poquito glowy. No como el de Vichy, pero sí. Pero sí te deja un poquito glowy. Por si a alguien le interesa, pero no le gusta esa, ese acabado, pues yo no se lo recomendaría mucho. Después hice pedido, friends, en Amazon. En Amazon encontré. Yo andaba en búsqueda de un bálsamo labial con protector. Solar, entonces me encontré con este de Eucerin y me costó barato, ¿eh? como 80 pesos más o menos. Y este es el Lip Active que tiene factor de protección solar 20. Oh, oigan, pero apenas estoy viendo que este nada más es para la VA. Oh, ¿qué es esto? Este, es, este no es de amplio espectro. Pero bueno, me lo compré Les digo, tienen que proteger también sus labios, friends Y recuerden sus orejitas también Toda piel se tiene que proteger Siempre anden con gorrito y así Para que no les dé el sol directo a su cráneo Bueno, a su cuero cabelludo Y ya por un... Ah, no, hice pedido también en AliExpress, friends Y me compré algunas bolsitas para mi bolsa y para la maleta, aún no sé qué voy a echar aquí, pero si sí quiero organizar mi bolsa, friends, para eh, no echar nada más las cosas así. Como voy a llevar una tote bag, no quiero echar nada más las cosas así. Entonces me compré estas bolsitas muy económicas de Aliexpress. Las pedí ya hace tiempo y pues apenas me llegaron como un mes. Y también en Amazon vi esta que me encantó. Pero estaba bien cara, como casi 500. Y dije, ay no va Yo no voy a gastar tanto en esta bolsita. La busqué en Aliexpress. Efectivamente, 100 pesos. Entonces también me la compró. Me la compró. Me la compré. Esta, lo que tienes es que es rígida, Friends. O sea, está durita. Y eso está padre. Y pues está como, como que protege. Aún no sé, les digo, aún no sé qué me voy a llevar en estas bolsitas. Pero para algo las ocuparé. Eso sí sé. Y después, Friends, hice pedido en Coco Beauty. No sé si recuerden que les había comentado en el video justamente de compras en Coco Beauty. Que me habían mandado un, un producto mal y ellos me dijeron que en mi siguiente pedido, o sea, me dieron la opción de que en mi en mi siguiente pedido me podían mandar este producto o me reembolsaban y yo dije oh, bueno hasta el próximo pedido está bien y que un día me metí a Facebook y como lo sigo en Facebook me salió en las historias esta caja Friends ¡Ah! y yo dije qué la necesito entonces dije es momento de hacer pedido y bueno este es el, el producto que yo quería, friends, eh, en el primer pedido, que es un gloss transparente de Anastasia. Nada muy guau, pero vean, friends. Si ustedes saben, acá está mi perfume, véanlo ahí. Mi perfume como más caro y el, sí, pues, mi, mi perfume más caro es Montparís y justamente es el que me quiero llevar a, a la boda, o sea, a la playa. O sea, el día de la boda, pues es el que me quiero poner. Y que veo esto, friends. Y ustedes saben que mi obsesión por los minis es mucha. Y obviamente yo quería llevarme mi perfumito. Entonces dije, es mi momento. Y vean, vean. Ay, no, es bellísimo, friends. Bellísimo. Y trae también este que se llama Black Opium que está riquísimo eh me encantó me encantó ese yo creo que se lo voy a prestar prestar a mi mamá para que se lo ponga porque de verdad huele delicioso sí me gustó mucho y pues bueno estos minis de perfume y también en un pedido anterior creo que en ese mismo pedido pedí este pero en mini y me encantó friends es el power grip primer de elf buenísimo este definitivamente es el que me voy a llevar a la playa bueno el mini pero lo pedí para mis clientas y de verdad me fascina. Este es muy buen primer. De verdad, sí queda como un pegamento y hace que la base de verdad se pegue bien. Me encantó, me encantó este producto, ¿eh? Súper bueno. Oigan, también en AliExpress estoy viendo que me faltó enseñarles este. Que es una cosita que miren. Trae de estos hilos dentales. Como con palillito. Le caben 10, creo. Sí, 10 piezas. Y pues. Se ve nice, se ve nice. Y todo el mundo en Estados Unidos lo trae. A mí me encanta ver videos en TikTok de que pack with me para cualquier cosa, para un viaje y así. Me encanta, o para cualquier cosa, de verdad. O que traigo en mi bolsa. Me encanta. Y siempre salen con estas cositas y yo quiero uno. Pero bueno, friends, estas fueron las compritas que he hecho en las últimas semanas. Que creo que no habían visto. Y pues nada. Gracias por acompañarme, friends. Ya casi se termina agosto. Ya casi se terminan los videos diarios. Porque siento que ya los tengo hartos. Justo por eso no estaba subiendo historias en Insta. Porque dije, ya es demasiado. Pero bueno, ya en, en septiembre vuelvo, friends, a Insta. De lleno. De todas formas, yo estoy de lleno en threads. Síganme por allá. Igual, Ana Gómez roth Y pues nada, friends. Nos vemos en el próximo video. Bye.